Buenas tardes, respetado público aquí presente. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida de parte de la Asociación Gnóstica y Cultural Ajeacac, y que unimos a esa bienvenida de parte también de mi amada esposa que se encuentra aquí presente y de mi amado hijo Giovanni. Quiero, ante todo, antes de adentrarnos en este extraordinario tema del cual quisiéramos en la tarde de hoy compartir con ustedes, felicitar a la directora de este lugar extraordinario, de este teatro espectacular, el Teatro Municipal de Caracas, por tanta belleza que nos presenta y que, créanme, no tiene nada que envidiarle a los mejores teatros europeos que hemos visitado hasta ahora, y a todos los colaboradores de la directora, de Carla Palomina, por tanta belleza. Al mismo tiempo, queremos felicitar a los actores y organizadores de este teatro que la tarde de hoy nos deleitó de verdad de manera extraordinaria. La tarde de ayer nosotros vimos por primera vez ese acto, ese teatro que presentaron los dioses del Olimpo, y nos gustó indudablemente. Pero créanme que la tarde de hoy fueron superiores, llegaron más en lo profundo de nuestra conciencia, nos hicieron vibrar y vimos a ese Prometeo ahí atado de esa roca, sufriendo, gimiendo. Y sentíamos en el corazón, en nuestra alma, el dolor que él siente y sigue sintiendo todavía hoy en día. Y luego esperaba poderlo compartir con ustedes, este tipo de secretos. También quisiéramos felicitar al grupo de Tecnotrónica que en este momento está transmitiendo este evento maravilloso llamado el Festival del Fuego en honor del Prometeo, el divino Prometeo, del divino Señor, como nosotros también a veces le decimos. Es importante, antes de iniciar nuestro tema, que comprendamos que desde los antiguos tiempos, desde épocas remotas, desde hace miles y miles de años, siempre han existido dos tipos de conocimiento bien marcados en la civilización humana. Uno de ellos se relaciona con la parte humana de la sociedad, de las civilizaciones humanas del mundo. He aquí el conocimiento que recibimos nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, en las familias, pero sobre todo en nuestros colegios, en los liceos, en las universidades. Y ese conocimiento nos permite a nosotros aprender a ganarnos la vida. Es el conocimiento que prepara y forma y forja lo que se llama la personalidad humana. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. Es una personalidad única, original. No existen dos personas en el mundo que tengan la misma personalidad nuestra.
alguna diferencia existe. Por lo tanto, somos realmente originales. Todos somos únicos. Pero existe también otro conocimiento, el conocimiento de tipo espiritual, el conocimiento de tipo filosófico, el conocimiento de tipo superior, que indiscutiblemente permite al hombre, obviamente a la mujer, alimentar partes superiores de su propio cuerpo. Se trata de su parte espiritual. Todos nosotros, la humanidad entera, además de tener este cuerpo físico que todo el mundo podemos observar, poseemos un alma. Tenemos una conciencia, poseemos un espíritu. Es una tríada divina que tiene todo el mundo. Hace pocos momentos acá veíamos que habían cuatro columnas de esas griegas colocadas. Ya fueron retiradas. Esas cuatro columnas, como enseñaban los muchachos, representan los cuatro pilares del conocimiento. Pero el conocimiento humano. Pero los griegos, que eran muy sabios, colocaban siempre sobre esas cuatro columnas un triángulo que era formado precisamente por el alma, la conciencia y el espíritu. Es lo que realmente permite al hombre, al ser humano, conquistar la esencia de la vida nuestra, que no es más que la luz. La luz es la que nos permite a nosotros crecer espiritualmente. La luz es la que alimenta el alma, la conciencia y el espíritu. Y solo la luz nos podemos llevar el día en que tengamos que entregar este traje que tenemos, este cuerpo físico. El cuerpo, según nosotros, o como nos han enseñado en nuestra doctrina, no es más que un traje que uno se coloca cuando nace y luego entrega ya viejito el día que uno se muere. Pero nuestra alma es inmortal, así como la forjaron los dioses. Es inmortal y por lo tanto ella no perece con el cuerpo. El alma retorna. Regresa en otra época, en otros tiempos, para seguir haciendo la experiencia que requerimos, que nos permite encarnar lo que llaman los dioses el fuego sagrado, y que sabemos todos que del fuego se desprende la luz, y que la luz en definitiva es la esencia de todo ser humano buena, de buena persona. Todo buen hombre y toda buena mujer tiene en su corazón luz. Y esa luz es la que se necesita para iluminar, para alumbrar el camino de nosotros, pero también para ayudar a los demás a iluminar su propio camino. Apreciado público presente, es necesario que entendamos que ese conocimiento espiritual y el conocimiento humano deben ir de la mano. Deben andar en la vida de todo ser humano de manera paralela, para que nosotros aprendamos a caminar sobre los dos pies, como dicen los sabios, sobre el pie del ser y el pie del saber. Ese es el equilibrio humano. Ahí entonces, en donde conquistamos nosotros la verdadera, hermosa ancianidad, una vez que los años pasan. Hace aproximadamente unos 8.000
o tal vez 10.000 años, existió una civilización increíble, impresionante, asombrosa, en el continente asiático, por allá en la antigua India de los Vedas. Esos hindúes que eran campesinos, simples cazadores, buscadores de fruta, personajes que vivían pobremente, sin tanta inteligencia y conocimiento, de la noche a la mañana, empezaron a desarrollar un portentoso conocimiento que les permitió desarrollar de manera increíble el arte, la ciencia, la astrología, las matemáticas y sobre todo la arquitectura, que les permitió crear semejante edificaciones, templos sagrados dedicados a las deidades que ellos, en los cuales ellos creían, y que muchas veces hoy nosotros dudamos de ellos porque decimos que nosotros somos monoteístas, o sea, que creemos en un solo Dios, y eso es así. Pero fíjense ustedes que nosotros que somos católicos o cristianos, como sea, que creemos en las enseñanzas, en la sabiduría y las enseñanzas que dejó nuestro venerable Maestro Jesús el Cristo. Sabemos que en nuestra Biblia se habla de los querubines, de los serafines, de los tronos, de los elohines, de los arcángeles, de los ángeles. ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso no son los dioses? Dios enseña a un gran sabio del conocimiento superior, es dioses. Así que Dios, para poder manejar su inmensa, enorme creación, necesita de personajes, de espíritus, de conciencias superiores, de almas forjadas con fuego ardiente, para que puedan dirigir la creación universal. Por eso Él necesita de esos ayudantes, vamos a decirles así, pero que los antiguos llamaban dioses, y nosotros llamamos ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Pero volviendo a la India, esa cultura nació de improviso, de la nada, fue creciendo, fue multiplicándose, hasta llegar a una altura máxima, que pues le llaman también el cenit de una gloriosa civilización. El cenit, el máximo nivel de esa civilización. Pero por una ley universal que existe en todas las cosas, todo lo que nace indiscutiblemente crece, se multiplica y definitivamente al final muere. Así que cuando esa gran civilización de los hindúes empezó a decrecer o empezó a decaer, en el mismo continente asiático se fue formando otra gran civilización que, al igual que la hindú, salió de la nada como acto de magia. Nos referimos a la antigua China. Poderosos e increíbles sabios nacieron y se formaron en ese lugar extraordinario, creando obras magistrales que hoy en día siguen asombrando a la humanidad. Obras literarias, arquitectónicas, matemáticas, ciencia, todo ello lo desarrollaron al igual que los hindúes. Pero al igual que los hindúes,
También a los chinos le pasó igual. Nació esa cultura sobrenatural, llegó a su cenit y empezó a involucionar, a decrecer. Y mientras decrecía esa poderosa civilización, entonces en otro continente, en el continente africano, en el norte, pegado a la orilla del mar Mediterráneo, surgía una nueva especie humana o una nueva sociedad impresionante llamada los egipcios. Ellos se fueron preparando gracias a la sabiduría de los caldeos y de los sumerios, que también cercanos al Mediterráneo fueron desarrollando sus grandes conocimientos, que finalmente se desarrolló en Egipto de una manera asombrosa. Es que no hay palabra como definirlo. En un continente casi en la parte norte, casi desértica por completo, lo único que ayudaba a ese pueblo era el Nilo, que bañaba las tierras áridas de ese lugar y le daba cierto tipo de fertilidad a la tierra. Pero esos personajes humildes y sencillos que iban en los camellos de la noche a la mañana empezaron a tener un progreso increíble. ¿Cómo construyeron las pirámides los egipcios? ¿Cómo construyeron la divina esfinge, que posee conocimientos ocultos inimaginables? ¿Cómo hicieron ellos, sin tecnología entre comillas, construir templos dedicados a los dioses egipcios, a Horus, a Isis, a Osiris, a esas deidades sobrenaturales? ¿Cómo lo hicieron? Cuentan los arqueólogos que las pirámides son simplemente tumbas para los faraones, que por su orgullo inimaginable quisieron hacer una tumba tan gigantesca que le asegurara la inmortalidad. Pero nosotros creemos que no hay razón para construir semejante monumento que casi llega al cielo para alcanzar la inmortalidad. Esos seres tenían mucho conocimiento. Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios de Thoth, surgió, nació, apareció en Egipto y escribió grandes obras literarias, secretos indecibles que hicieron a los egipcios seres superiores, con una cultura impresionante que permitió semejantes obras. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le enseñó esos secretos a esos simples humanos que vivían en el desierto? ¿Quién permitió que se formaran los colegios de iniciados, donde los grandes sabios de Egipto recibían exclusivamente a quienes nacían con anhelos espirituales de tipo elevado, que eran seleccionados de manera rigurosa para ser admitido en esos templos de misterios, donde después de una rigurosa preparación salían como maestros de la vida, como seres iluminados que tenían el deber de ir a otros lugares de la tierra para sembrar ese mismo conocimiento que habían recibido. Nosotros creemos en los seres de otras estrellas, a quienes le llamamos seres del espacio, y que la humanidad o parte de la humanidad todavía hoy en día, a pesar de tantas experiencias que han habido en el mundo,
siguen a veces dudando de ellos. Ellos son realmente quienes guían, quienes orientan, quienes cuidan a la humanidad. De no haber sido por ellos, difícilmente las civilizaciones grandes, poderosas, esas civilizaciones que llaman serpentinas o que conocen los misterios ocultos, hubiesen aparecido en la faz de la tierra. Pero así, como le ocurrió a las anteriores civilizaciones y por una ley cósmica, también los egipcios empezaron a decaer, a decrecer. Y entonces, ya ese conocimiento que vimos tan poderoso y extraordinario en el antiguo Egipto, apareció en otro continente, cercano a él, la Europa antigua. En Grecia, ahí es donde apareció, ahí donde nació, ahí donde surgió otra poderosa civilización, la civilización helénica de los griegos, una de las más elegantes, hermosas, que han dejado conocimientos para todas las civilizaciones futuras y que hoy en día todavía seguimos estudiando esos conocimientos entregados por los antiguos griegos. Indudablemente fue en Grecia donde surgió el mito, la leyenda, si queremos llamarla así, del divino señor Prometeo, el señor del fuego, que indudablemente los muchachos o estos actores que trabajaron acá en el teatro lo mostraron magistralmente. Pero es necesario que entendamos que existen dos conocimientos, como lo decíamos anteriormente. Uno de tipo humano, literal, intelectual, simplemente para la materia. Pero hay algo oculto en todo mito. Existe algo escondido. Existen los misterios dentro de esos mitos, que solo pueden ser interpretados si uno posee la clave de ese secreto. Y si no, simplemente queda como una leyenda o como un cuento hermoso que vale la pena dárselo o enseñárselo a sus hijos. Pero para culminar el recorrido de las diferentes civilizaciones, eso pasó también en Grecia, que después de haber crecido, haberse desarrollado poderosamente esa cultura helénica, entonces esa sabiduría, ese conocimiento universal que los griegos acuñaron con el nombre Gnosis, entonces pasó al mismo continente cercano, a la misma Europa, en la misma Europa, llegó entonces a nacer en la antigua Roma de los Césares. Y ahí donde se desarrolló entonces poderosamente otra cultura increíble que todavía en los tiempos actuales nos alimentamos de las enseñanzas de los romanos. Y por eso se habla de la cultura greco-romana, porque los romanos heredaron la cultura de los griegos y le cambiaron los nombres a las deidades, pero la cultura fue la misma, la conservaron los romanos y por eso la llamamos la poderosa cultura greco-romana. Apreciado público, uno se preguntará, ¿y qué pasó en nuestro continente, aquí, en el continente americano,
Si todo eso se fue desarrollando por allá en el Asia, en Europa, ¿cómo podía llegar ese conocimiento hasta América si estaba tan distante de esos continentes? Pues todos ustedes saben, aquí mismo entre ustedes hay estudiosos, conocedores de la arqueología, del conocimiento antiguo, del conocimiento humano, y saben perfectamente que en Centroamérica y en el antiguo México se desarrolló una civilización enormemente poderosa. Los olmecas lo iniciaron, los toltecas lo siguieron, pero quienes concentraron el poder máximo de ese conocimiento y de esa sabiduría fueron los antiguos mayas, con su sabiduría de las estrellas, con la construcción de enormes pirámides e inclusive de esos equipos que observan, observatorios de estrellas. Ellos eran conocedores de toda esa materia, así como eran conocedores de las matemáticas, de la ciencia, de la filosofía, del arte y obviamente de la religión, que ellos profesaban de manera increíble. Hoy en día, los arqueólogos que visitan esos restos de esa gran civilización se siguen preguntando cómo pudieron adquirir tanto conocimiento para crear la perfección en todo lo que hicieron. No hay duda que los mismos seres del espacio que ayudaron a los asiáticos y a los europeos tuvieron que ir también o venir aquí a América para entregar ese mismo conocimiento con la particularidad de esa gente para que entonces pudieran desarrollarse de esa manera portentosa. Eran simples campesinos, nómadas, cazadores y recolectores de fruta y de semilla. Todos los estudiosos lo conocen y lo saben. ¿Por qué? Entonces, de la noche a la mañana floró ese gran conocimiento. Y en el sur de nuestro continente, allá en el antiguo Perú y en Bolivia antigua también, surgieron también por encanto, por magia, esos sabios incas, conocedores de la cuarta dimensión, de los secretos que hay en la cuarta dimensión, en un mundo paralelo al nuestro, donde según ellos existen los mundojinas y donde existen otras civilizaciones allá escondidas que también están evolucionando en ese mundo. Y que hoy en día, apenas ahora, los científicos de la NASA empiezan a darse cuenta de que existe una cuarta dimensión y que tal vez existe una quinta, una sexta, una séptima dimensión. Y ese es el tema de estudio que ellos tienen, cosa que los incas conocían hace miles de años. Ellos utilizaron la magia, pero no la magia aquella que nos enseñan hoy en día los ilusionistas, que hacen aparecer una liebre o la hacen desaparecer. Que aparece una persona o la desaparecen, eso es el ilusionismo que sirve para distraer a la humanidad, también es útil. Nosotros hablamos de otra magia, de una fuerza que es enigmática, de una energía que no reconocemos o no entendemos y que produce en el corazón humano cierto tipo de alegría, de tipo sobrenatural,
que desarrolle entonces en el ser humano o en cada uno de nosotros que la percibamos como fuerza, lo que se llama la inspiración. Y la inspiración es la que nos permite a nosotros fijarnos y maravillarnos ante la creación de Dios. Si no tenemos eso, simplemente veremos un árbol como un pedazo de madera, o veremos una flor como el fruto simplemente químico, o la reacción química de algunos elementos que han producido esa flor o ese fruto. Pero no seremos capaces de mirar más allá de eso, que es observar más profundamente, como los hacían los antiguos sabios, que creían que también los árboles, las plantas, tienen luz y tienen alma. Pero ya volviendo al tema que nos concierne, y regresando a la antigua Grecia, esos sabios increíbles, donde Homero escribió la Ilíada, la Odisea, donde sabios como Sócrates, Platón, Euclides, Pitágoras y tantos otros que en este momento no recordamos, pero que ustedes sí lo saben, aparecieron y crearon lo que se llama la filosofía, lo que se llama la psicología, que aún hoy en día se sigue estudiando en las grandes universidades. Sócrates en realidad fue el padre de esos conocimientos portentosos. Pero como alguien lo decía ayer acá, el doctor Rusa, que dio una magistral conferencia sobre la medicina grecorromana, Sócrates no escribió ni un solo libro. Él enseñaba en las plazas, en los jardines, en el campo, en los bosques. Ahí es donde enseñaba a los grupos de jóvenes y hombres y mujeres que se reunían ahí para escuchar el conocimiento y la sabiduría de semejante hombre. Se encargaron los discípulos de él. Platón, el discípulo amado de Sócrates, se encargó de recolectar todas las enseñanzas de ese gran filósofo, padre de la filosofía y de la psicología, y ahí están sus libros. Dicen, cuentan las tradiciones, que Platón era un verdadero enamorado de Prometeo, pero no de la figura aquella que cuentan los mitos y las tradiciones, sino de la obra, de lo que significa Prometeo, porque es el amigo de la humanidad, quien se sacrificó, como lo mostraba ese actor cuando estaba ahí atado a esa roca, que él prefirió que lo siguiera devorando ese buitre, que lo siguiera atormentando por siglos y siglos, pero él no permitió que se le quitara el regalo más grande que puede tener el ser humano, que es el poder secreto del fuego. Entonces, Platón tenía una, ¿cómo se le llama esa? Una academia. Él formó la primera academia del mundo. Y en esa academia cuenta la historia que él recibía a todos los sabios de los diferentes países que quisieran ir a estudiar en ella. Y esos sabios que llegaban tenían que tener muchos conocimientos, pero especialmente los conocimientos básicos del álgebra
y de las matemáticas. Pero él, Platón, quien adoraba realmente la obra que significa la obra del Prometeo, mandó a construir un templo en honor del Prometeo ahí dentro de ese recinto de la academia, y ahí puso o hizo colocar un enorme altar hecho obviamente de piedra, de roca, dirigido hacia el occidente, que es el mundo del agua, de donde realmente nace la vida. Y organizó el Festival del Fuego en honor del Prometeo. Todos los años en la antigua Atenas, enseña la historia, un grupo de atletas salía a correr, pero todo el mundo con una antorcha en la mano, a imagen de esos jóvenes que lo hicieron hace el día de ayer, que también hicieron un pequeño recorrido aquí en el centro de Caracas con una antorcha encendida. Pero allá en el templo de Prometeo, esos personajes, esos atletas tenían que llegar con la antorcha apagada para encenderla en el altar de Prometeo, ahí en su templo. Y entonces prendían las antorchas, salían del templo o de la academia, y entonces empezaban una, ¿cómo se le llama eso? Una carrera, vamos a decir así. Quien ganaba esa carrera, que eran puros atletas preparados, todos llevaban esa antorcha encendida, el que se le apagaba la antorcha quedaba descalificado. Pero el que llegaba primero nuevamente al lugar de partida, entonces se le daba una recompensa que para nosotros hoy en día tal vez sería extraña. Primero se le concedía el poder o la facultad de conservar ese fuego que llevaba en su antorcha. Pero luego se le coronaba, no con una corona de oro, lo máximo para ellos era que se le colocara en su cabeza una corona hecha con ramas de laureles o de olivos. Las ramas de olivo eran el significado que tenía, eran de la abundancia y de la inmortalidad. Y esa corona, que económicamente no vale nada, allá en Grecia había miles y miles de árboles de eso, pero para ellos, para los griegos, para esos atletas, esa corona de olivo era lo más extraordinario, el premio más grande que pudiera recibir una persona en su vida. Se la colocaban en la cabeza, y al que llegaba de segundo le colocaban una corona hecha de laureles, que otro árbol. Eso eran los premios que se regalaban en aquellos tiempos. Era el honor que ellos tenían. Por eso a quienes recibían los laureles o las coronas le decían laureados, que hoy en día todavía esa palabra se utiliza, sobre todo en Europa, para quienes se gradúan en las universidades y le llaman laureados. Así pues, Platón, que amaba entrañablemente a esa fuerza cósmica llamada el divino Prometeo, él escribió un poema en honor a Prometeo. Ese poema en realidad es un mito, como lo que escribió también Esquilo, otro gran dramaturgo de aquellos tiempos, y que en ese poema pues nos recrea lo que fue el origen de la humanidad.
así como lo hizo este poeta que se presentó hace poco acá, el amigo Angel, que nos conmovió con esas expresiones propias de la poesía mágica. Así lo hacía él, Platón, con sus escritos increíbles. Y entonces Platón cuenta, aunque ya lo hemos visto acá en esta escenografía, lo que él cuenta. Pero lo volvemos a decir porque tal vez personas no lo hayan entendido bien. Él explica, junto también a ese otro escritor que hablábamos anteriormente, que en aquellos tiempos, cuando existían los dioses, se vivía lo que se llama la era de oro. Era la era de oro de la humanidad o de los dioses, porque todo el que vivía en aquellos tiempos, hace millones de años, eran dioses. Dioses y semidioses, porque habían dioses que tenían todas las facultades encarnadas, y habían semidioses que también eran inmortales, pero tenían solo parte de los poderes de los dioses, pero igualmente eran inmortales. Eran los tiempos dorados, aquellos cuando todo el mundo gozaba de ese privilegio. Pero en realidad, apreciado público, perdonen por decir esto, esos dioses tan elevados fueron poco a poco cayendo y quedaron dioses caídos. Y en realidad, esos dioses caídos nos enseñan los sabios, no yo, los sabios. Somos nosotros, dioses caídos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios o de los dioses, pero hemos caído debido a tantos defectos, a tantas malas costumbres que hemos ido encarnando a través del tiempo y del espacio. Pero cuenta Platón, en aquellos tiempos, Cronos, que era la principal deidad de aquellos tiempos, a quienes también le reconocemos como el tiempo mismo. Cronos, cuenta las tradiciones, era hijo de Urano, que es el cielo, traducido del griego, y de Gea, que es la tierra, o sea, del cielo, de la unión del cielo con la tierra nació Cronos, esa deidad poderosa, que lamentablemente se contagió o se contaminó. Entonces, él le quitó, destronó de su poder a su padre, al propio padre de él, según, repito, la mitología, porque todo eso es simbólico. Y entonces él tomó el poder y gobernó de manera dictatorial, vamos a decir así, sobre sus demás dioses y semidioses, hasta que Zeus, que fue un hijo de él mismo, Cronos, tomó la decisión de derribarlo a él, de quitarle el poder a Cronos, porque era terriblemente maligno. Entonces Zeus le pidió ayuda a los semidioses, pero especialmente a Prometeo, porque todos los semidioses tenían algún tipo de facultad o poderes, pero Prometeo tenía dos poderes demasiado grandes. Uno era la inteligencia sobrenatural, y el segundo don que tenía
era la astucia sobrenatural. Y por ende, en esa lucha o batalla que empezó Zeus contra Cronos, Prometeo tuvo que ver muchísimo en la victoria. Por lo tanto, cuando ya Zeus conquistó el poder y se hizo padre de los dioses, cuando él se coronó como el padre de todos los dioses y tenía como báculo un rayo, entonces Prometeo sabía perfectamente que Zeus le debía un favor. Y cuando llegó el momento del Génesis, como lo enseña Platón, el Génesis permitió que se originara el hombre y, por supuesto, la mujer en nuestro mundo. Antes, repetimos, solamente existían los dioses y los semidioses. Pero llegó un momento en el cual los mismos dioses ordenaron el Génesis, o sea, que naciera la especie humana. Y el que se encargó de moldear la figura del ser humano fue Prometeo. Y Prometeo lo hizo mezclando agua, tierra y fuego, y le fue dando una hermosa figura a los hombres y mujeres. Pero eran simplemente eso, figuras, imágenes, estatuas, vamos a decir así. Pero eran estatuas hechas a imagen y semejanza de los dioses. Eran hermosos como lo eran los dioses, ¿me entienden, apreciado público? Pero Prometeo veía que esas imágenes eran hermosas, pero no tenían vida, no tenían movimiento, no tenían inteligencia. Entonces, como él sabía que Zeus le debía un gran favor, porque había sido definitorio la ayuda que él le había dado a Zeus para ganar el poder, entonces le pidió a Zeus que le diera vida a todas esas imágenes que él había creado, a esas imágenes de hombres, de mujeres y también de otras criaturas, animales, a de todos los animales, porque en esa época no existían los animales, solo existían los dioses. Entonces Zeus llegó y vio esas creaciones que había hecho Prometeo, y entonces aceptó el reto y le sopló en los ojos y le sopló en la boca a todos y cada uno de ellos, de esas imágenes, y entonces le entregó lo que se llama la vida. He ahí que entonces empezaron a mover esos personajes. Salieron de las grutas donde estaban, de la oscuridad. Aparecieron ya a la luz del sol los animales y los humanos. Y entonces los dioses, cuando vieron esa creación hermosa, le pidieron a Prometeo y a su hermano Epimeteo que le dieran a cada uno de esos animales y de los humanos algún don especial que le permitiese, pues, vivir bien en la tierra. Y es ahí donde sucedió eso que mostraban los muchachos acá en el teatro. Epimeteo le pidió el favor a su hermano Prometeo, que fuera él el que le entregara una facultad a cada animal y a cada ser humano. Y Prometeo lo aceptó. Epimeteo entonces le dijo a Prometeo: cuando yo haya hecho la distribución de estas facultades en los animales y en los hombres, tú podrás venir a supervisar mi labor. Y así quedaron.
Y Epimeteo, que no era tan sabio, le entregó a cada animal una virtud. Por ejemplo, a los animales muy pequeños le entregó alas para que pudieran volar y liberarse de cualquier peligro. A los que eran endebles y delicados le dio mucha velocidad y rapidez para que pudiera escapar ante el peligro, mientras que los animales grandes no le dio esa misma facultad, porque por la grandeza misma que tenían podían defenderse. Pero también le entregó a esos animales una piel gruesa, cuenta el mito de Platón, y una gran cabellera o pelaje que le permitía durante la noche, pues, no sentir el frío, y durante el día no sentir el calor terrible del sol. Entonces Epimeteo fue entregándole a cada especie humana, perdón, animal, algún tipo de facultad. Después le enseñó o le permitió a cada uno alimentarse, unos de semilla, otros de frutas y otros de hierbas, y otros también les permitió que comieran carne. Y así fue, según ese mito, la creación. Pero resulta que Epimeteo, cuando ya terminó de distribuir las facultades o poderes, cayó en cuenta que faltaban los humanos y que se le habían acabado esas virtudes o facultades. Y en ese momento llegó Prometeo para supervisar la obra que había hecho su hermana. Y se dio cuenta que el hombre estaba desnudo y desprovisto de toda facultad y de toda inteligencia. Entonces, él, que amaba su creación por encima de todas las cosas, que adoraba a esa especie humana por encima de todas las cosas, llegó a la conclusión que la única manera para transformar a esa especie humana a imagen y semejanza real de los dioses era entregarle el fuego y el secreto del fuego. Por eso entonces él tomó la decisión de robarle el fuego a los dioses, sabiendo que Zeus, el padre de todos los dioses, había prohibido de manera categórica, total, que se compartiera el fuego con esa humanidad. Porque decía Zeus, claro, entre comillas, y entendiendo que todo es simbólico, Zeus decía que si se le entregaba el fuego a los hombres y los secretos que contenía el fuego, entonces los hombres se transformarían en dioses también y competirían entonces con ellos. Por eso él no aceptaba que eso se diera. Es increíble, es simplemente un mito. Por eso le decimos que detrás de esas leyendas y esos mitos existen grandes secretos ocultos, que la única manera de poderlo descifrar es a través de las claves secretas que han tenido, que han contenido, que han utilizado todas las civilizaciones que hemos nombrado hace pocos momentos. Pero Prometeo, en definitiva, no le importaba el sufrimiento que le iban a impartir a él si robaba el fuego. Él estaba consciente perfectamente que sería un sufrimiento, un dolor espantoso que iba a soportar, pero igualmente se dirigió al templo del arte y de la forja de los cíclopes, donde se maneja el fuego. Y entonces ahí él sustrajo una antorcha, obviamente encendida, y se la llevó secretamente y se la entregó y la compartió con la humanidad.
Pero no es suficiente que le entregara el fuego que calentaba, que lo calentaba como humano, sino que tuvo que enseñarle los secretos para manejar el fuego, porque el que no conoce los secretos se quema con él. El que juega con fuego se quema. Apreciado público, ustedes lo saben. Por eso, esos hombres que recibieron el poder del fuego, muchos de ellos hicieron mal uso de ese fuego. Lo utilizaron negativamente y se quemaron. Sin embargo, muchos lo utilizaron sabiamente y entonces esas civilizaciones fueron desarrollándose y fueron creando, como lo enseñaban acá en el proceso del teatro, la filosofía, el arte, la ciencia, las matemáticas y todos los conocimientos religiosos y místicos, espirituales propios del desarrollo humano. De esa manera, la humanidad empezó una nueva era, que no era la era de oro, porque ya había fenecido. Había iniciado una segunda era, que se llama la era de plata. Y esos hombres luego pasaron a una siguiente, que era la era de bronce o de cobre. Y finalmente se llega a la que estamos ahora, que se llama la era de hierro. Pero no la era de hierro que conocen los científicos, que la era aquella donde se descubrió o se inventó el uso del hierro como mineral. Es otro tipo de concepto del cual estamos hablando nosotros. En definitiva, cuando ya Prometeo le entregó ese fuego a la humanidad, Zeus, obviamente era un dios poderoso, se dio cuenta, se percató que había sido que no había sido correcto lo que había hecho el Prometeo. Había irrespetado la orden, la voluntad de los dioses. Y entonces lo mandó a apresar y a encadenar en la dura roca. Eso allá los muchachos pusieron un pedazo de madera para disimular, pero realmente se trata de la roca. Y la roca es lo que han enseñado en los misterios en todas las civilizaciones antiguas, representa los órganos creadores de todo ser humano. Representa el sexo de la persona. He ahí donde fue encadenado Prometeo. Prometeo no es una persona. Prometeo no es una deidad así fantasiosa como uno se imagina. Prometeo es una fuerza. A quienes le conocieron en todas las civilizaciones de las cuales hablamos anteriormente, y que los egipcios no le llamaban Prometeo, pero le tenían otro nombre, Jerubacroa. Y ellos decían, aseguraban, que quienes adoraban a Jerubacroa, lo adoraban a él porque él era el adorador. Es una expresión que debe ser analizada minuciosamente con la conciencia y tener las claves del conocimiento oculto para poder entender esa expresión. Quienes adoraron a Jerubacroa me adoraron a mí, pues yo soy el adorador, decían los egipcios. Los griegos hablaron de Prometeo. Los romanos hablaron de Fósforus en el idioma latín, pero todos eran lo mismo, es una fuerza universal. No es un personaje como tal. Sin embargo, esa fuerza es la que ayuda al ser humano a ser superior o a caer en los abismos de la perdición. El fuego es la energía creadora que hay en todo ser humano. No sé si me entienden.
La energía creadora es la que está en las gónadas de todo hombre y de toda mujer. Es aquella energía con la cual, al juntarse un hombre con una mujer, se forma una nueva criatura. Es un milagro, donde nace un nuevo niño, un varoncito o una hembrita. Entonces, imagínense ustedes el poder que tiene el fuego, o la energía creadora que tiene todo ser humano. Dicen los antiguos sabios alquimistas de la Edad Media, que fueron sabios de sabios, que la cultura espiritual del hombre depende de la calidad de su propio mercurio, así le decían ellos. Nosotros el mercurio le llamamos la energía creadora, ellos le decían el mercurio. Y era a través de ese mercurio sagrado de los antiguos alquimistas, que mezclados con el azufre y la sal, producía oro. Ese era el oro de los alquimistas. Pero el secreto que hay detrás de ello es que no se trataba de oro macizo, de ese oro que conocemos como el mineral, sino el oro propio de la divinidad que se va formando en el corazón humano. Nosotros tenemos una conciencia, un espíritu, tenemos un alma y una materia. Y nuestra alma, dicen los sabios, los antiguos sabios de siempre, enseñan que es una bola de fuego. De esa bola de fuego se desprende la luz, porque del fuego es que sale la luz, y de esa luz se alimenta la conciencia, que es luz. Entonces ahí llegamos a la conclusión que el fuego es sapiencia y la luz es sabiduría. La sapiencia se encarna a través del esfuerzo, a través del sacrificio, a través de la experiencia que hacemos nosotros en el recorrer de nuestra existencia, pero no solamente la existencia actual, esta existencia. Porque si nosotros creemos de verdad que nuestra alma es inmortal, quiere decir que hemos tenido miles y miles de existencias, y tendremos miles y miles de futuras existencias en cuerpos diferentes, porque esa es la meta que tiene Dios para nosotros, que crezcamos en alma, conciencia y en espíritu. Y la única manera de agrandar el alma es a través de la experiencia vivida. Cuanta más experiencia adquirimos en la vida, que sea una experiencia positiva, luminosa, más grande se irá siendo nuestra alma. Y cuanto más crezca nuestra alma, indudablemente más crecerá la conciencia. Y si logramos conectarnos con ella, con los conocimientos de nuestra alma antigua, de nuestra conciencia antigua, indiscutiblemente nos transformaremos también nosotros algún día en sabios, como lo han sido otras personas. Hermes Trismegisto, del cual hablábamos anteriormente, el tres veces grande dios de Thot, es un hombre que se transformó en un dios. El divino Señor, el divino Prometeo, está en todos y cada uno de nosotros, en nuestras gónadas, como lo hemos dicho. Él sigue prisionero, atado a la dura roca de nuestra parte genital, sexual, sufriendo lo indecible, como lo imitaba ese actor extraordinario que gemía y nos hacía parar los vellos por el dolor que sentía. Él, Prometeo,
La energía creadora dentro de nosotros es el que siente el extremo dolor, es el que presiente el extremo sufrimiento, el que hace el extremo esfuerzo para sostener la vida dentro del ser humano. Pero la meta de él es que algún día nosotros nos transformemos en Hércules. Ese Hércules también de la mitología griega, que dicen los mitos griegos o la mitología griega, que con su poder, con una flecha, mató a ese buitre y luego liberó al Prometeo de sus cadenas. Pero la única manera que hay de liberar al Prometeo de sus cadenas y de su prisión, de su dolor espantoso, es eliminar los factores que perturban nuestra vida, los defectos que existen dentro de nosotros, las malas acciones que nos definen como seres de poca luz. Pero quien utiliza esas energías, como lo enseñaron los grandes sabios alquimistas, entonces hará crecer su cultura espiritual. Porque, repetimos, la cultura espiritual del hombre depende de la calidad de su energía creadora. Él sigue luchando, sufriendo dentro de nosotros mismos. No hay más nadie que pueda liberarlo que no seamos nosotros. Con nuestra fuerza de voluntad, respetando nuestras energías creadoras y cumpliendo las normativas y la guiatura de Dios, es que nosotros mismos podemos transformarnos en seres superiores, sin vicios, sin pasiones humanas, que es realmente la presentación o el ejemplo del Hércules. Cuando seamos capaces nosotros de haber alcanzado ese nivel, es que entonces lo liberaremos a él. Y Prometeo entonces será realmente libre para nosotros y podrá reinar dentro de nosotros, porque él reinará en nuestro propio corazón. Luego de aquel camino que llamaban los egipcios los caminos de Ka, que llegan o transportan esa energía creadora desde los órganos creadores hasta el mismo corazón. En esencia, lo que decíamos al principio, la meta de todo ser humano, la meta de la vida nuestra, debe ser encarnar la luz, producir luz dentro de nuestro corazón, encarnarla y compartirla con los demás. Una de las facultades o poderes también que definen al Señor Prometeo, al Divino Prometeo, es la cooperación. Lo que hablaba el poeta hace poco, la cooperación. Necesitamos cooperar con las demás criaturas de la creación, con los demás seres humanos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, porque es a través de la cooperación que nosotros nos ganamos el derecho de ser ayudados por las divinidades. Pero ya terminando lo que hemos querido compartir con ustedes, porque creo que ha pasado casi una hora, queremos compartir con ustedes esta estatua que fue hecha del mismo Prometeo por un famoso escultor como Talexi. Ese personaje hizo al Prometeo de esa manera. Tiene las alas porque él es un ser divino, pero está atado a la roca. No puede moverse, está impedido. Él es un rey,
Pero ¿dónde tiene la corona en esa imagen? La tiene agarrada y baja en su pierna. Y el cetro de poder que lo caracteriza, o que caracteriza a todos los dioses, está una parte en el piso roto y un pedacito en su mano. No puede utilizar ni el poder del báculo o del cetro, ni puede ponerse la corona, porque está caído, está impedido, porque nosotros somos dioses caídos, hasta que no nos volvamos a levantar, hasta que no agarremos el rumbo del mejoramiento de nuestra existencia humana y nos hagamos entonces dignos de la voluntad de Dios. Y entonces en esos momentos Prometeo tendrá otra vez el poder de colocarse su corona y de empuñar el cetro de poder para poder gobernar en el mundo, pero nuestro propio mundo interior. Apreciado público, la otra facultad que también tiene este divino ser, el divino Señor, es el poder de la magia. En realidad, Él produce la magia. Como decíamos anteriormente, no nos referimos a la magia ilusionista, aquella que se practica normalmente en los juegos que se hace para distraer a la humanidad. Esta es otra imagen del Divino Señor, del mismo Prometeo, que tiene una espada flamígera y una balanza en su mano izquierda, pesando nuestras buenas y malas acciones. Pero, ¿qué es o para qué sirve esa magia de la cual nosotros queremos hablarles? La magia que practica o que maneja o que representa el Prometeo es algo que, para poderla descubrir, necesariamente hay que sentirla. No se puede explicar porque es algo misterioso. La magia se siente en los momentos de enorme alegría, pero no alegría por haber logrado algo humano, físico acá, sino porque uno siente en su corazón algo de alguna buena acción que uno ha hecho en bien del prójimo, y siente alguna alegría. Esa alegría es la que le permite a uno, tal vez en un momento dado, sentir algo de magia. Pero si nosotros nos alejamos solos a un bosque de esos bosques que están tupidos, silvestres, no los parques también son hermosos, lo que tenemos en nuestras ciudades. Nos referimos a los bosques tupidos, profundos. Y si uno se adentra a un bosque de eso, a medida que va caminando, se va dando cuenta que hay algo, como que algo lo observa, como que algo lo toca. Se presiente como una energía misteriosa. Eso es la magia profunda de los bosques. Y si en ese bosque de repente encontramos un pequeño riachuelo o una quebradita sencilla donde corre, escurre el agua cristalina, y empezamos a analizar lo que pasa con esa agua y dónde se va. Llegó de algún sitio, pasa por ahí, después va a alimentar quién sabe cuáles tierras. Si empezamos a observar las flores de los árboles, o simplemente la majestuosidad de esas criaturas vivientes que también tienen dentro de sí un alma, que también poseen dentro de sí conciencia,
que también tiene luz e inteligencia. Si empezamos nosotros a estar en ese bosque, a analizar cómo hace un árbol para sacar de la tierra los elementos químicos y transformarlos a través de una alquimia superior en otro tipo de elemento para construir su cuerpo, hacerlo grande, con una finalidad definida que se llama cooperar con la creación. Porque ese árbol prepara todo una cantidad de hojas y cada hoja es un pequeño laboratorio, un laboratorio minúsculo, pequeño, que produce oxígeno, que transforma el CO2, el dióxido de carbono lo transforma químicamente o alquímicamente en oxígeno. Y entonces ese oxígeno va a ser parte de la atmósfera nuestra y va a ayudar al resto de la sociedad o la humanidad. Está cooperando para que haya un beneficio para la humanidad. Si uno va analizando eso y analiza otras plantas que sacan las flores y de esas flores se alimentan las aves y las abejas y otros insectos que a su vez son el alimento de otras criaturas, nos damos cuenta definitivamente que en la creación todo es cooperación. Por eso nuestro Señor el Cristo dijo: o fríos o calientes, porque a los tibios de mi boca los vomitaré. Eso es, fríos o calientes, pero hay que cooperar con la naturaleza. Cada uno es libre porque tiene su propia poder de libertad. ¿Cómo se le llama? Libre albedrío. Todos tenemos un libre albedrío y la única ley es: haz lo que quieras, pero de todos tus hechos recuerda que tendrás que dar cuenta. Porque así como existe una ley, una justicia en el mundo terrenal, también existe una justicia celestial donde seremos indudablemente juzgados el día que ya nos retiremos. Pero volviendo al bosque, imagínese ya inmerso en esa magia que empezamos a sentir. Nos va a dar ganas probablemente de abrazar un árbol de eso milenario o que tiene ya siglos, de abrazarlo y tal vez de compartir con él un momento de alegría. La vida que hay dentro de ese árbol, indudablemente consciente, se da cuenta de la vibración que nosotros tenemos, entonces nos va a compartir su alegría, su armonía, su paz, y de ahí vamos a extraer la magia. Todos nosotros sabemos que los árboles, a través de sus raíces, se comunican en los bosques. Ustedes podrán decir: pero este señor, ¿qué es lo que le pasa? Podemos decirle, asegurarle que los científicos se están dando a la tarea de estudiar eso, esos misterios extraordinarios. Están midiendo las pulsaciones de las raíces de los árboles, que cuando se conectan o se unen a las raíces del árbol que está al lado, empiezan a intercambiar. ¿Qué es lo que intercambian? Son sentidos o átomos o electrones o impulsos eléctricos. ¿Qué es en realidad lo que hacemos nosotros en nuestro cerebro? Son impulsos eléctricos que pasan de una célula a otra. Entonces, es como llega a nosotros la información. El árbol entonces expande sus raíces y todo el bosque se transforma entonces en una comunidad
no de humanos, sino de plantas, de árboles. Y ellos se comunican entre sí y entonces comparten el conocimiento que han adquirido con esa experiencia extraordinaria. A través de esa magia que se va sintiendo no necesariamente o solamente en un bosque, sino tal vez cuando vayamos al mar y nos apartemos a un rincón para poder tocar el agua del mar y entender que el mar es un ser vivo, no es solamente H2O, que es la fórmula del agua con un poco de sales. Es un cuerpo que tiene vida, que se mueve, que tiene energía y que tiene un poder extraordinario. Entonces, también ahí, nosotros con nuestra imaginación podemos analizar si este cuerpo tan grande que es el mar es un cuerpo que tiene vida. Yo lo puedo tocar y hasta comunicarme con él. Y uno le pone la mano al mar, golpea simplemente la superficie del mar y va a sentir indiscutiblemente una respuesta de él, de la inteligencia de ese mar, que los antiguos griegos le llamaban Poseidón, al genio o al dios del mar. Nosotros simplemente le decimos una inteligencia que se mueve dentro del agua, de los mares, y que podemos conectarnos, comunicarnos con él, como conectarnos con la inmensa creación que hay, no solamente en nuestro planeta Tierra, sino como lo hacían los mayas, los incas, como lo hacían los egipcios, los mismos griegos, como lo hacían los sabios chinos e hindúes, que se comunicaban con las estrellas a través de la astrología y a través de los poderes místicos que van naciendo a través del sabio uso del fuego dentro de uno, cada uno de nosotros. En todas esas civilizaciones antiguas existieron grupos selectos de sacerdotes, de los sumum sacerdotes que hablaban, o así lo llamaban. Esos grupos formaban los colegios de iniciados. En los colegios de iniciados es donde se formaban las personas que realmente querían tener una vida diferente, superior, desarrollar dentro de sí las facultades internas y encarnar el poder del fuego y de la luz. Ahí entraban o eran asistidos o recibidos por esos grandes seres despiertos, aquellos que de verdad anhelaban el conocimiento puro, el conocimiento superior, los misterios ocultos que existen por todas partes. Ahí, en ese lugar, muchos genios salieron, muchas enseñanzas se entregaron, muchas facultades se desarrollaron. En definitiva, apreciado público presente, la esencia de nuestra intervención es que no podemos creer o pensar que el Prometeo fue una persona, un individuo o simplemente un semidios que robó el fuego a los dioses y se lo regaló a la humanidad. Porque Zeus, si era el dios, el padre de todos los dioses, se lo hubiese podido retirar tranquilamente el fuego a los humanos. Ya había llegado el momento de hacerle entender o conocer esos misterios del fuego a la humanidad, para que volviera a su origen, o sea, volviera nuevamente a ser un dios. Porque todos nosotros, como lo hemos dicho anteriormente,
así como nos lo han enseñado los sabios del pasado, somos dioses caídos porque hemos perdido nuestras facultades. Hemos perdido nuestra belleza, inclusive física, pero sobre todo nuestra belleza anímica, espiritual, y del alma y del espíritu. Si volvemos otra vez, a través de los conocimientos que nuestra asociación filosófica entrega a los diferentes centros de estudio que tenemos, no solamente en Venezuela, sino en casi todos los países del mundo, a través de esos conocimientos podemos ir regresando al origen para volver otra vez a ser, no digo dioses otra vez porque no nos tenemos tanto tiempo, no nos queda tanto tiempo, sino por lo menos ser más similares a Dios, más cercanos a la imagen y semejanza de Dios. Que lo que quiere de nosotros, que somos sus criaturas y somos sus hijos, es lo mejor. Que todos vivamos felices, en armonía y con mucha paz. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Será entonces hasta otra oportunidad. Le entregamos el micrófono a estas hermosas criaturas que a imagen y semejanza también de los dioses tienen tanta belleza, nos alegra nuestra vida en nuestro corazón. Muchísimas gracias, y ponemos de pie con un fuerte aplauso, ¿no? A esta gratitud por esta super conferencia tan maravillosa. Para agradecerle de todo corazón en nombre de todo el equipo organizador del Festival Cultural Checo Romano, y queremos gratitud a usted, a su familia, a su hermosa esposa que se encuentra por acá, agradecerle con un pequeño presente que pedimos a los muchachos que por favor lo traigan, un reconocimiento, y a su esposa Dani de Capazo que por favor también pase por acá, y a su hijo de Costa Rica que nos está viendo. Para que suba nuestra querida amiga Danis de Capazo, como todo un caballero. Qué detalle más hermoso, qué lindo. Hermoso. Reconocimiento a Juan Capazo Pinto y su digna esposa Dani de Capazo por expresamos nuestra inmensa gratitud por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes para la realización del Festival Cultural Grecorromano Caracas 2024. Este reconocimiento es una pequeña muestra de nuestro profundo agradecimiento hacia ustedes por ser parte de este triunfo, de este mando evento, y por compartir con la humanidad el conocimiento de la sabiduría. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro, Platón, 3 de noviembre de 2024. Hasta los dioses se pusieron de pie, pero también nosotros los más sencillos, porque las alas más grandes así se honran. Sí, esperemos para finalizar e invitar a todos los coordinadores, parte de todo el equipo, a los chicos que tienen la camisa de staff. Bueno, Mariela no se puede mover, pero agradecemos a Mariela, todo el equipo de Tecnotrónica, Gastón, Fernando, Demian, John de Colombia, todos por estar presentes y por hacer posible esta transmisión, que por cierto estábamos leyendo en los comentarios, desde Grecia, les mandaron saludos, Grecia, Suiza, Alemania, Japón, Angola, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Así terminamos este mando evento. Pueden, fuera del teatro, compartir y ver los stands que están alrededor. A través de nuestras redes sociales nos pueden seguir como Agiacat, DNZ y Festival del Fuego Vivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Vuelvo a abrazarle. Qué calma espectacular.